The assembly will hear another. A continuación, la asamblea escuchará la locución de su excelencia Dina Ercilia Boluarte Segarra, presidenta de la República del Perú. El protocolo, por favor, acompaña a su excelencia. On behalf of... En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a su excelencia, la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, presidenta de la República del Perú. La invito a dirigirse a la Asamblea. Señor presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, distinguidos delegados de las naciones del mundo, vengo del Perú, un país con una enorme historia y riqueza cultural, que ha sido cuna de la civilización en nuestra América y cuya conducción asumí con firmeza y valentía aquel 7 de diciembre, enfrentando un golpe de Estado en medio de una crisis política y social que hemos sabido superar en el marco de nuestra Constitución. Hoy, que tengo el honor de ser la primera mujer presidenta constitucional de la República en 201 años de existencia de mi país. Thank you very much. Y encabezar hoy día la delegación de mi país ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, agradezco el reconocimiento de la comunidad internacional. El Perú está nuevamente en el escenario mundial de la mano de los pueblos del mundo. Soy una mujer provinciana, quechuahablante, nacida en las alturas del sur de los Andes peruanos y lidero un gobierno que en el marco de la ley y frente a difíciles retos, tanto de la naturaleza como del escenario internacional, ha devuelto la estabilidad y la esperanza a un país que busca su desarrollo económico con justicia social. En primer lugar, sirva este mensaje que dirijo a ustedes para rendir un merecido homenaje a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes, en especial a mis hermanas allá en el Perú. Amaña warmi maja y cachunchu, dice nuestro Runasimi en nuestro querido quechua, y quiero decir al mundo, no más violencia contra la mujer. Señor presidente, el Perú es un país respetuoso de la democracia, del Estado de Derecho, de los derechos humanos y del derecho internacional. Por ello, promueve activamente la integración latinoamericana y está firmemente comprometido con la cooperación entre los países. El Perú promueve la paz y para alcanzar esa paz es necesario aplicar la Carta de las Naciones Unidas en toda circunstancia. Por ello, señor presidente, reafirmamos y defendemos el principio del respeto a la soberanía, la integridad territorial y la independencia de todos los estados. Señor presidente, como hija de la zona surandina de mi país, he conocido directamente el sufrimiento que causa la pobreza. Por ello, soy plenamente consciente de que, como reafirmamos en la declaración política que adoptamos ayer, erradicar la pobreza es el mayor desafío que enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible. Este es el principal objetivo de mi gobierno y por eso estamos comprometidos en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Hoy, en este foro, quiero reafirmar la voz del Perú para que la comunidad internacional otorgue la máxima prioridad a erradicar la pobreza. Es un compromiso ante el cual no podemos ni debemos claudicar. Desde el Perú estamos adoptando políticas para enfrentar no solo la pobreza monetaria, sino también la multidimensional, entre otras importantes acciones. El acceso al agua potable, por ejemplo,
el saneamiento básico, por ejemplo. En 9 meses de gestión hemos destrabado más de 100 proyectos paralizados que dotarán de agua a las hermanas y hermanos de mi país. Las crisis provocadas por la pandemia de la COVID-19, el cambio climático, las crecientes tensiones geopolíticas, los conflictos bélicos y el incremento en los precios de los alimentos agobian a nuestros pueblos y han pausado nuestro potencial de crecimiento y de desarrollo. Si estas tendencias continúan, señor presidente, como nos dice el secretario general Antonio Guterres, casi 600 millones de personas seguirán viviendo en pobreza extrema en el 2030 y solo un tercio de los países alcanzarían la meta de reducir a la mitad sus niveles nacionales de pobreza. No podemos aceptar ese escenario, señor presidente. El momento es ahora. O progresamos juntos o nos condenamos todos. Unidos todo, desunidos perdemos todos. Y eso nos lleva a un siguiente desafío. Nuestra agenda de desarrollar tiene por lema Manan Pitapas Hipapi Sajispa. Ese es nuestro quechua, que significa sin dejar a nadie atrás. Sin embargo, señor presidente, hoy millones de seres humanos se desplazan, a veces literalmente llevando a cuestas sus familias y sus escasas pertenencias, en busca de bienestar o simplemente sobrevivencia. Frente a los conflictos, el desempleo y la extrema pobreza, la situación actual de la movilidad humana requiere la cooperación bilateral, regional y multilateral. En este aspecto, el Perú viene haciendo un enorme esfuerzo, pero solo será a través de la cooperación internacional que podremos lograr una migración segura, ordenada y regular. Señor presidente, la salud ya nos demostró que no es un problema de unos cuantos o de unos pocos, sino de todos. Mi país fue uno de los más golpeados por la pandemia de la COVID-19, que costó la vida de más de 200.000 compatriotas y mostró las brechas y falencias de nuestro sistema de salud. Y este año nos hemos enfrentado a rebrotes de las epidemias como el dengue, sarampión y la polio, así como el brote del síndrome Guillain-Barré. Por ello, mi gobierno está firmemente comprometido en garantizar el acceso a la atención integral a la salud gratuita y universal a todas y todos sin excepción. Para lograrlo, estamos mejorando la cobertura del esquema nacional de vacunas y reforzando la infraestructura y el equipamiento de salud. Hemos logrado vacunar a más de 1.900.000 niñas y niños entre 2 meses a 5 años contra la polio, el sarampión, y continuamos sin descanso en el destrabe de proyectos de hospitales paralizados por la desidia de los que me antecedieron en el gobierno y también por la corrupción, que es otra lacra que golpea a mi país. Además, hemos convertido en objetivo nacional la prevención y el tratamiento del cáncer. Y en la actualidad, 20 de las 26 regiones de mi país cuentan al menos con un servicio oncológico. Si es posible trabajar cuando hay voluntad política. En estos ámbitos, la cooperación internacional debe asegurar bienes y servicios de salud de calidad y accesibles para todos, principalmente para los países en desarrollo, donde las brechas son mucho más amplias. En el Perú, observamos con inquietud la creciente internacionalización de las redes criminales, alimentada por la corrupción de gobiernos pasados que han mellado la credibilidad de las instituciones y de la democracia,
afectando el desarrollo y el bienestar de nuestros ciudadanos. Por ello, urge reforzar nuestro trabajo mancomunado. No podemos bajar la guardia frente a la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico. Estos problemas nos afectan a todos y todos debemos ser parte de la solución. Nuestros hijos y nietos están en riesgo de vivir el infierno que traería la triple crisis ambiental. Ahora que entramos en la era de la ebullición global, como lo ha denominado el secretario general de las Naciones Unidas, el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación ponen en riesgo nuestra propia existencia como humanidad. Desde el Perú le hacemos frente con urgencia y decisión. A inicios de año, fuertes lluvias afectaron el norte de mi país, a las cuales siguió el embate del ciclón Yaku. En el sur, las sequías y heladas perjudicaron seriamente a las personas, la agricultura y la ganadería, sumado a recurrentes oleajes anómalos en el Pacífico que impiden las operaciones regulares de nuestros puertos pesqueros. Finalmente, tenemos la amenaza creciente del fenómeno El Niño, al que seguirá el impacto del Niño global. Resulta urgente, entonces, un enfoque de acción con medidas preventivas. Por ello, desde esta alta tribuna, convoco a la solidaridad y a la cooperación internacional. Por primera vez, un gobierno en mi país ha emprendido una gran campaña de acción frente al Niño global con una inversión de 4.000 millones de soles, equivalente a más de 1.000 millones de dólares. Nos sumamos además a la iniciativa Alertas Tempranas para Todos, presentada por el secretario general, para que hacia fines del 2027 todos los habitantes del planeta estén protegidos frente a los fenómenos meteorológicos. Esto, señoras y señores, permitirá salvar muchas vidas. Sumado a ello, señor presidente, me permito proponer hoy lo siguiente: un pacto, un compromiso de cooperación y de acción internacional para la atención inmediata del impacto de los fenómenos meteorológicos como El Niño. Un pacto basado en la solidaridad, la resiliencia y la interdependencia. Hoy es el Perú al que le toca enfrentar El Niño. Mañana la naturaleza puede ensañarse con otro destino, pero en unidad, como digo, en mi país, podemos salir adelante. Hagamos de este pacto un pacto por el mundo, un pacto por la vida. Los países en desarrollo hemos progresado en reducir las emisiones de carbono, pero seguimos siendo los más afectados por los desastres climáticos. El mes pasado, los 8 países amazónicos celebramos una cumbre presidencial en la cual acordamos medidas para la conservación y uso sostenible de la Amazonía, el combate a la deforestación y la acción urgente para evitar el punto de no retorno. Allí, el Perú presentó su visión de Amazonía con rostro humano. Con rostro humano porque la Amazonía constituye el 61% de la superficie del Perú. No es un santuario ocupado únicamente por la naturaleza, es el hogar de casi 5 millones de peruanas y peruanos. Aún es posible limitar el incremento de la temperatura mundial dentro de 1.5 grados Celsius, como nos planteamos en el Acuerdo de París. Pero serán necesarias acciones contundentes. Ello implica que los países desarrollados no solo adopten metas más ambiciosas de reducción de emisiones, sino también que honren sus compromisos en transferencia tecnológica y financiamiento climático. Hoy más que nunca es urgente movilizar
los 100.000 millones de dólares anuales para la acción climática en los países en desarrollo a que se comprometieron, así como establecer el fondo de pérdidas y daños acordado en la última conferencia de las partes en la COP. En esta sede, señor presidente, quiero informar que la presidencia peruana ha entregado ya el proyecto de convenio destinado a proteger al medio marino contra la contaminación por plásticos. En mi país se hablan, señor presidente, 48 lenguas indígenas y más de 6 millones de ciudadanas y ciudadanos se identifican como integrantes de uno de los pueblos indígenas o originarios del Perú y más de 800.000 como afroperuanos. Fomentar el pleno ejercicio de sus derechos es un desafío que compartimos con muchos países. Y tenemos como tarea irrenunciable seguir procurando su inclusión y bienestar, brindándoles servicios de calidad, fomentando el respeto de sus derechos, de sus culturas y de sus lenguas. Señor presidente, distinguidas delegadas y delegados, a puertas de conmemorar el bicentenario de nuestra consolidación como República Independiente, el Perú renueva su compromiso de seguir contribuyendo a la paz, al desarrollo, al cuidado del medio ambiente. Lo hemos hecho durante nuestra presidencia en la comunidad andina. Lo estamos haciendo desde la Alianza del Pacífico. Y lo continuaremos haciendo el próximo año desde la presidencia del Foro APEC. Seguimos firmes en nuestro proceso de adhesión a la OCDE, en nuestra participación en la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica, la APEP, y hemos iniciado nuestra aproximación a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, con miras a ser socios en el desarrollo. Reitero así mi invitación a todos los países y a sus economías a seguir invirtiendo y confiando en el Perú. El Perú es un país de esperanza. En mi país los esperamos con reglas de juego claras y transparentes, con estabilidad, seguridad jurídica, con una baja inflación, con sólidas reservas internacionales y con el único objetivo de trabajar por el crecimiento sostenido de todos, pero en especial de los más vulnerables. Señor presidente, el gobierno del Perú, fiel a su compromiso con las Naciones Unidas, vinculado a su tradición republicana, se une con determinación y firmeza al propósito global para consolidar la lucha mundial contra el cambio climático, defender la paz, la democracia, el respeto irrestricto de los derechos humanos, el derecho internacional, el desarrollo sostenible y la prosperidad a la que nuestros pueblos aspiran por ser de justicia. Cuscayamcasun, Oxunjulla, Ojumaya, Ojumunaya, lo que significa en mi querido quechua, trabajemos juntos con un solo corazón, un solo pensamiento y un solo querer, que viva la humanidad. Thank you very much. On behalf of the... En nombre de la Asamblea General, quiero agradecer a la Presidenta de la República del Perú su declaración y pido al protocolo que tenga bien acompañarla.